tenemos uno muy bueno. Y ahora vamos a llamar al rey, Armando Rudo, y él es una estrella en México. Llega a Houston, Texas, a morir de él. Vamos a llamar al rey, al público despierta la maldición. Él es del Valle de Texas. Llega una vez más a Houston, Texas, y en su casa, LLML, llega Aéreo Asterisco. Lucharán de 2 a 3 caídas por la copa Barrio Alta. Esa es mía, cabrón, esa copa es mía. Ya la pagó. Ya la pagó ya. No, yo soy cabrón. Se la viene a ganar. Me la voy a ganar, cabrón. Va a vencer a la superestrella. Fácil, por nunca. Izquierda. Ah. Él es Maldición Reynosa. Y enfrenta a Asterisco Junior. Tiempo, tiempo para la primera caída. ¡Beso! 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 ¡Sí son, sí son, sí son! ¡El loco salió loquilla! ¡Espérame, pinche loco! ¡Espérame, déjame darte instrucciones, cabrón! ¡Beso! ¡Vámonos! ¡Ya denle, que mañana hay que jalar, hombre! ¡Beso! ¡Vámonos! Ayúdenme a contar, hombre. En inglés, en inglés. ¡Grítale, cabrón! ¡Ah!
tiempo. Para segunda caída. Se llevó la campana que güey. Ha de ser de Monterrey, ¿verdad? Se acabó la caída, se acabó. Ah,
tiempo. Segundos. ¡Maldición!
la Copa Amigos de Mando Horta, tercera edición. Para los que no, conocen a Bardo Horta, Bardo Horta era un promotor que hizo luchas ahí en la Capitol de la Latin Wrestling Federation, LWF, y traía los mejores eventos en aquellos años, la Parca, Dragán Ramírez, el Santo, lo mejor, y ahorita traemos lo mejor del momento. En aquellos años eran buenos, ahora estos son los buenos que estamos viendo hoy. Gracias a toda la afición que conoció a mi hermano. Este es un evento. Pégate, sí. Sí, bueno. Doy gracias a Dios por un evento más de mi hermano de 3 años. Ahora sí que la familia Horta, aquí con maldición y disco de Reynosa y del Valle. ¿Y a la última? Aquí, ¿no? Era la semifinal, ¿no? ¿Eh? ¿Era semifinal esta? Sí, faltale. Bueno, antes que nada, muchas gracias a este bonito público por este reconocimiento. Gracias. Quiero hacer mención a Mano Horta. Fue uno de los promotores en el año 1996-97 que nos empezó a traer a Reynosa. Duró una larga temporada haciendo funciones en el Colonial. Hoy en día estamos festejando su tercer año luctuoso. Bardo Horta, hasta donde estés, muy agradecido contigo. Te mando un fuerte abrazo. Y desde allá, te sigo, que nos sigas bendiciendo. Gracias, Bardo. Gracias. Y hoy aquí estamos recordándote con mucho cariño. Por Bardo Horta y muchos años más. Buenas tardes, raza de Houston. Maldición. A pesar de que el referee antes de terminar la lucha con todas las tres palmadas. ¿Cómo no, cabrón? Y yo, como profesional, seguí para demostrar al público que te podía ganar. Pero esta vez no me queda más que reconocerte. Porque por esa vez me has ganado bien, cabrón. Muchas felicidades. Gracias a la gente que se dio cita hoy a recordar a la memoria del señor Bardo Horta. Y mira, de esta manera, te reconozco. Muchas felicidades, cabrón. Hacer esto. Sé lo importante que es para ti esta máscara. Pero hoy igual te reconozco. Igual para el refri, como todo, hay que darle también al refri. Pues abuelo, esa era parte de la rivalía que tenían estos dos peleadores. Hace poco tiempo, escasos meses, Asterisco en la coalición de Reynosa dejó sin máscara a Maldición. Y hoy se enfrentaron una vez más, por eso le volvió a quitar la máscara aquí.